Nom nom está la danza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es Yum Yum Extravaganza. Bienvenidos a esta emisión de Hong Kong Extravaganza. Nos encontramos en Parque La Mexicana, en la sucursal de los Tulipanes. Por fin salimos, ¿no? Ya estaba yo hasta la madre de esa cocina y de que Mila estuviera vomitando. ¿Qué vas a vomitar aquí hoy? ¿Trae cervezas dentro de esa mochila? No, nada, no sobrio. Quien haya visto la película de Matilda estará familiarizada con la escena de Bruce. Bruce. Básicamente lo que sucede es que Bruce tiene una rebanada del pastel. Se ch*** el pastel completo. No, se ch*** la rebanada del pastel y luego la tronchatoro dice: ah, te comiste una rebanada, pues ahora te tragas todo el pastel. No quiero comer todo el pastel, estoy abierta. No te vas a comer todo el pastel, vamos a donar lo que sobre a un orfanato. Así de buena onda somos. Dicho esto, Fanny, platícanos sobre los tulipanes y sobre el pastel de chocolate Bruce. ¡Claro que sí, Ricardo! Los tulipanes surgen en 1990, o sea que también tienen 30 años existiendo como el gordo de Ricardo. Los tulipanes cuentan con 4 sucursales y son conocidos por su auténtico sabor casero y también porque algunos de sus pasteles llevan el nombre de conocidos de la familia como María, Mariana, Ana Paola o Alejandra. Nuestros gordos de confianza nos llevaron a la sucursal de Parque La Mexicana y como saben que somos unos cerdos insaciables, prepararon el famoso pastel de chocolate que la señorita Tronchatoro obligó a comer a Bruce. Y aunque los productores de la película nunca revelaron el secreto de ese mítico pastel, nos las ingeniamos para preparar nuestra versión con chingos de chocolate, huevos, leche y muchos ingredientes más. Disfruten de esta aventura con altas dosis de azúcar, cerdos. Normalmente, ¿cuántos huevos harina requiere un pastel? Es que la receta que van a hacer ahorita está bien. Vamos a usar 80 huevos. ¿80 huevos? ¿Qué más lleva? ¿80 huevos? 3 kilos de chocolate. ¿3 kilos de chocolate? ¡A la madre! ¡No! ¡A la boca! Reaching. ¿Por qué tú tienes un moño? Porque nos vamos por adelante. Es que él no le da vuelta. O sea, aquí puedes estar como chambeando y agarrar una galletux. Así como de que sí. Nadie se va a dar cuenta, pues, una galleta. Disculpa, ¿sanitizaste tu mano? Siento que Mila dices de se tocaría, ¿no? Bien Tupac. ¿Qué puedo tomar la temperatura? Y ese chocolate es, okay. Es oscuro, ¿va? Eso. Gracias, Emil. Datos. Datos con Emil. Gracias, Emil. El siguiente. Acá van a pesar 2 kilos de harina. Órale. Saludo a la gente en Colombia. No, no, esto me recuerda a los viejos tiempos. Hace 2 semanas. De mantequilla lleva un chico de mantequilla. O sea, esto es. Esta es toda la mantequilla que vamos a usar. Ok. ¿Cuántos? Vas a echar 10. 10 de sal. ¿Cómo mides una pizca? Okay. Una pizca es así, Richie. Pinch. 1. 9. Hace como salt bait. 10. ¿No? Plus. Extra. Tiene que rebotar en el codo. ¿Nunca viste los videos? Es Axe. Sí. ¡No! ¡Deja de salarlo! No puede estar más salada, no te preocupes. No, está en realidad. Una raya más para tigre. Vayan partiendo todo el chocolate. Igual todo en chiquito y lo vamos a derretir. ¿Todo bien? ¿Se desayunó? No. No, yo tampoco. Yo no desayuné. Bueno, sí comí papaya, pero poquito. Bueno, pero para hacer espacio para... 10 huevos, güey. ¿10 huevos, güey? No, esa no, es la dieta de Michael Phelps, güey. ¿A quién le entran 10 huevos? ¡Ahora pico! No, ¡qué buen reventón! Bueno, hoy te van a entrar 80. ¡A la madre! ¡Ay, ahora pico! Con la frente, no, qué asco, güey. Mira ahí tu sudor. No, güey, porque traigo la capuchilla. ¡Capuchilla! A ver, la capuchilla, no, ven. No, no, pero no, ven. Tú no me puedes tocar, ven, ya. Ven. Tú ya no me puedes ven tocar. Acá. No, hay una tensión acá. Sexual tú ahí. Tú ya no me puedes tocar. Sí, no. Ven acá, ven. Sí, güey, estás enamorada no de mí, por eso me quieres ven, tocar no todo nada el tiempo, güey. Ven, ¿ya? Ven. Miedoso. Le tiene miedo, le tiene miedo. Al amor. A ver, ¿qué quieres hacer? Tiene miedo al amor, nunca lo ha recibido, no lo entiende. Ven. No. O sea, sí. Es para el show. Milena, ¿me vas a lastimar? Agárralo. A ver, quédate wey, quieto, está de muy duro, güey. No, está muy duro. Doler. Haz lo primero con Ricardo y después lo voy yo. Ay, güey, mi hijo único. A ver, háztelo tú, güey.
¡Ah! ¡Ah! ¡No dolió, güey! No, ni recuerdo una cabeza dura. Hazlo tú como Belinda, güey, así. Y lo logré, mira. Y estoy llorando, ah, ¿no? Ah, pero tú ya está. Güey, tú me lo querías hacer con este. Ya. Este es el p***o. Listo, chef. Listo, chef. A ver, ¿quién partió usted? Yo no. Híjole, yo no. No tienen madre. Fuiste tú. Una indicación nos dan. Se enoja por nada. Tienen madre. Pasa también el chocolate, c***o. Voy a darme un break. ¿Cuánta azúcar? No se puede decir, pero muchísima azúcar. Muchísima azúcar. Y es como los tacos al pastor, que si le preguntas al taquero cuántos comes, te dice, no, ya no como tacos al pastor, o todavía le entras. No, nada. No, ya no le entramos tanto. Algunos sí, dependiendo del postre. Yo no soy tan fan del chocolate. Hello there. Casi. Coló algo, ¿no? Es una cucarachita. Es cierto, es un cachito de brownie, es brownie. Okay, esto es demasiado, creo que nunca había tenido tanto azúcar en mis manos. Imagínate lo que carga Emil cada paso que da. Eso, bueno. Me tardé en entenderme. ¿Quieren empezar con los huevos? Sí. ¿Aquí van las claras? ¿Quién le sabe? No, las claras acá, las porque claras. Las vamos a batir. Entonces, atiende, atiende. Entonces empezamos aquí. Clara. Clara. Yema. Muestran al mundo, Emil. Miss, Miss. Milán ha hecho una yema en las claras. Ya va. ¡Ah! ¡Qué chismoso! ¡Chismosísimo! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Cállate! ¡Déjame ser! Ahorita yo... La tensión sexual aumenta episodio. Ya lo terminó, lo acabo de terminar. Nunca te di el sí, güey. Te acabo de cortar, Emil. ¿Sabes qué, güey? Ya no le voy a hablar. No lo voy a decir por medio de ti. Dile algo que le quieras decir. Sí, que ahorita no necesita nada de ella. Dile que se vaya a la c*** por favor. Dice, mira, que te va a desalar. Ok, perdón por invitarte, Milena. Ok, bueno. Más respeto para la próxima. Gracias. Pase. ¿Ya son novios otra vez? Preferiría tragarme todo esto. Yo prefería morir. Wow, fuerte declaración. A ser maltratado todos los días, güey. Son como Toby y Mafalda. ¡Ay, Toby! ¡Eres Toby! No se permiten niñas. Sí, yo lo topo, güey. Look at all those chickens. ¿Ya se las dejo ir toda? ¡Ah! 80 pollitos. Definitivamente no somos veganos. ¿Cuántas almas van aquí, güey? Definitivamente no. Esto es más bien como un pastel de almas. Entonces, vamos a pagar de nuevo y trabajar con la miserable. ¿Nos ayudas, Milena? ¡No es cierto! Ahí está el chiste de la miserable, ¿no? ¿No les gustó? ¡Ah! Okay. Wow. ¡Jokes! Dice que por decencia que hay que lavar. ¡Bien! Por eso los hice parte del crew. Un día sabía que éramos un pastel gigante y nos estaba limpiando. Ahí te faltó un... ¡Eh, Ricky! ¡No! Es sin querer. No es cierto. Pues te lo juro, es sin querer. ¡Ay, ahí está la mano puesto. Ahí ya es tensión. Eso es tensión. Eso es tensión. Eso es tensión. Eso es tensión. Son unos chicos enamorados, el verano está llegando. ¡Ya! Güey, dejen de jugar, ¿vas a trapear tú? ¿Qué hijo? ¿Me echaste mi primero? Cuando califiquemos el programa, los dos van a tener 5. Nada más para que lo sepan. Y ni uno se había calificado antes a los co-conductores. Milena me echó primero. Con permiso. No. ¿Quieren una galletita? ¡Sí! Como ellos chiquitos. ¡Sí! Estas son las de 1000. Estas te las puedes comer todas. Son galletas de desperdicio. No, yo quiero de las chidas, güey. Ok, ahí les va. Tenemos de almendra, de limón, naranja, de nuez, cajeta, de chocolate, la de chabacano y la de zarzamora. Sabe a victoria un poco, además. Bueno, creo que... Ahora entrale, Emil. Dale. No, miren, está crudo. No, esto es de cool. Sí. Ah. Sí, puedes. Gracias, Beto. A ver. Nos felicito. Sabe al de cajita, güey. ¿Con otro dedo? Con este. O sea, hace rato lo hice con este. Ah, ok. Oye, no mames, está brutal. Neta. Me estoy quedando sin dedos. ¡Creo que ya está el pastel! No
¡Y es el pastel! Dos, cuatro, seis, ocho... ¡Diez! ¡Diez! O sea, entramos a tener un pastel de cinco pisos. Sí, eso es lo que vamos a... Es lo que estamos más o menos pensando. Lo que estamos intentando. Tip de gastronomía con el mío. Siempre hagan las cosas sin miedo. Hagan el pastel suyo. Ese es el tip de hoy. ¡Opa! ¡Ea! ¡Mamma amigo! Como italiano, ¿no? ¡Immo mato! ¡Immo! ¡Il pastello! ¡È questo! ¡No miedo! ¡Montado! Es momento, sí, ¿verdad? No, es un momento de montar. La, una buena base, ¿sí? Mejor así. Sí, uno bien gordito. Este, ¿no? ¡Ah, este! Ok, ahora uno que se le parezca. Este con el que estuvo. No, este, Ross. ¿No? No es más lógico con el que estaba en... No, porque eran dos charolas. Eran dos charolas, ¿verdad? ¡Wow, me la m***! ¡Pendejo! Tienes razón. Los hombres sí estamos bien pendejos, ¿no? Vamos a levantarle tantito y le vamos a poner un poco de... Betún abajo para que no se nos mueva. Ah, o lo podemos arrimar y ya. Así, así. Sí. ¡Ay, cuidado! ¡Se salió! ¡Ah! 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 ¡Perfection! Entonces, hagamos betún libremente. Exacto, libremente. Ok. No puedo creer que estoy haciendo esto en vida real. Sí, me siento como en un programa. Tú dale indicaciones, como que parezca que eres el patrón. Unten el betún. Ok, chef. Un poquito más hacia los bordes, Ricardo, por favor. Milena, cuidado con ese borde. Gordo este. Yo creo que ya estuvo, ¿no? O más. Es que aquí tenemos como 700 kilos de betún. Ponle un poquito más. Poquitito, vente. Exacto. Vamos a la siguiente. Déjame robarte mis ideas. ¿Verdad que dije primero, chef? Mira, para acá. Me para allá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá. Ah, ahí ya. Te vas a aventar sola. ¿Qué? Está al revés. Pero si tú lo voltearlo. Hiciste. Tienes que voltearlo. No. Ayúdame, ¿sí? Pues. A ver, pues. ¿Estás ahí? Sácala, de sácala, sácala. Estás de adorno. Sácala, porque si no se va a partir. Sácala todo. No, dude, ¿cómo las meto acá? Pues no sé, güey, así. Mira, ¡quítate! No peques. Permiso. Wow, oye, wow, lo que es una infancia en Venezuela. De hecho. No mames, los verdaderos te forja daños. Te forja el carácter. Esto es el verdadero daño que dejó Hugo Chávez. Sentimientos de la nación. ¿Este es el pastel más grande que han hecho? Definitivamente, sin duda. O sea, ha sido un reto wow para todos. Sí está muy Bruce. Al menos de aspecto está ultra mega Bruce. Tú puedes ser la tronchatoro si quieres. Y yo soy Bruce. Wow. Si pareces más y yo soy Matilde Kiki. Ah, verdad. No, tú eres la niña que avienta de las colitas. Sí. La tronchatoro. De hecho, sí. Estamos cubriendo el pastel de buena vibra para que no se caiga rumbo al orfanato. Entonces, un fuerte aplauso para Doris que vino a salvar esta cirugía. Doctoris. Dice nada más que sí reposo, ¿no? Oh, la neta también se me la pegué, pero... Pero, para llevar. Vive la vida. Porque o sea, te hicieron body shaming en los comentarios. No, güey, la neta así no estaba antes de la cuarentena, güey. Ninguno de nosotros. Se me fue de las manos. Yo engordé un chingo, güey. Así estoy tratando de volver a la realidad, güey. ¿Botella? ¿Cuál es la realidad del Bill, no? Es gordo, pero no tanto. Camina así la señora en la Sí, ¿no? Otra vez. Ay, que me da risa. Quiero recrear la escena. O sea, que se vea en doble pantalla y se vea la tuya ahí. ¿Por qué no la ven? Ah, sería buena idea verlo, ¿verdad? No.
te lo tienes que comer todo. Cómetelo, 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 cómetelo. Es Bruce. Bruce. No, Bruce. Tú no me echas. ¡Qué mal actor, güey! Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Ya se ve muy mal. No va a poder. He needs some milk. Va a vomitar. ¡Tú puedes, Bruce! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, Bruce! ¿Te gustó? Ahora trágatelo todo. No, vamos a donarlo a alguien que lo necesite. Ya es suficiente desperdicio. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Voy a lavarme esto. Hay un chavo al tractor que hizo a Bruce. Creo que ya está mamado porque lo traumaron. Y ya entendí por qué. Yo sí lo entiendo. Está listo el pastel Bruce, lo vamos a llevar a un orfanato. Pero un fuerte aplauso para los tulipanes. Celebraron todo el producto, el tiempo. Pero insistieron en donar todos los productos que hicieron posible este pastel, así que vamos a llevarlo a que se lo coman pues unos niños que sean felices con este pastel. Muchísimas gracias. Gracias. No olviden pasar a visitar los tulipanes en cualquiera de sus sucursales, en especial en el Parque La Mexicana, porque es en la que estamos ahorita, ¿no? La chida. Es la chida. Especialidades, pedidos de cumpleaños, magia, payasos. Magia y payasos, pero sí, a veces. A veces sí hay magia y payasos. Magia, payasos, pasteles y estas creaciones que vamos a llevar a continuación. Pues vamos, muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos a llevarlo! Que lo disfruten, le echamos mucho cariño y mucho chocolate. Por si, para que lo den en la mañana, no se les vayan a acelerar los niños en la noche, mejor ahí en la mañana, ¿no? Algo que necesita el orfanato, aprovechando que hay cámara madre que lo están viendo en el YouTube, algo que necesiten aquí que se pueda traer. Les daría una lista de necesidades y ustedes ya necesitan. La lista de necesidades está apareciendo aquí en pantalla. Sí. Esta es la dirección, así que pueden traerlos cuando gusten. Pusieron a jugar con agüita ciertas personas. Carnaval. Ella me echó. Fue sin querer y luego te pusiste a echarle a todo mundo. No es cierto. Tú me echaste sin querer. Disculpa, no es tu local. Perdón, pero tú me echaste sin querer, güey. Y luego Milena, güey, tuve la necesidad de atacarme a mí, güey. Uh-huh. Así. Milena quería limpiar. Así. Está grabado. Limpiar esto. Obviamente. ¿Ves? Ella sabe. Me regañan por